leer ahí en Mateo 22:37. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por este día, por este hermosísimo día que nos da, Señor, por retirar las lluvias por un tiempo, Señor, por dejarnos participar, Señor, del deporte. Te agradecemos que nos has librado de toda lesión y todo mal. Ahora, Señor, permítenos compartir esta palabra y que sea bendición a las vidas. En tu nombre santo, Jesús. Pueden sentarse. Este es un mensaje que me tocó compartir unas semanitas atrás, pero creo que el contenido de ello vale la pena seguir aludiendo. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que es amar a Dios. Y cómo es amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra mente, como dice aquí en Mateo 37. Hace unas semanas y veo aquí a... ¿Cómo te llamas, mijo? ¿Cómo? Kevin. Kevin, con una playera muy bonita. Un juego muy importantísimo entre dos selecciones internacionales. ¿Cuántos recuerdan ese partido? México y Estados Unidos, para un campeonato, para jugar un juego de confederaciones. Y yo notaba que había una euforia, ¿verdad? Hablaba con los jóvenes, con los hermanos, armándose para ese partido. No sé si recuerdan, ¿verdad?, que habían reportajes especiales en la televisión. Se estaba armando un ambiente fuerte, ¿verdad?, para el partido. Y recuerdo, ¿verdad?, que el día del partido la gente estaba emocionadísima. Ahí tuvimos un convivio, ¿verdad?, los de la iglesia. Y algunos ya muy animados, ¿verdad?, por ver el partido. Algo que recuerdo también es que hubieron comerciales durante la semana. Y uno de los comerciales me llama la atención porque yo sé que lo han escuchado. Decía: vive la pasión. Vive la pasión. ¿Han escuchado ese comercial? Y yo creo que nos incita ese comercial a los productos alcohólicos o algo así. Ya ni me acuerdo de qué era, pero me llamó la atención esa frase: vive la pasión. ¿Qué significa esa frase para ti? Vive la pasión. ¿Qué es vivir la pasión? ¿Qué es pasión? ¿Nunca se han preguntado? Pasión es hacer algo que sentimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Cómo estábamos antes de ese partido de Estados Unidos y México? Estábamos voladísimos. Nosotros teníamos grandes debates porque ahí estamos divididos. Algunos le vamos a Estados Unidos y la mayoría de los hermanos de la iglesia le van a México. Y teníamos debates que no, que si va a jugar este, pues cuidado, y que si juega aquel, cuidado. Y México sorprendió en ese partido porque hizo una alineación nunca antes vista de tres delanteros. Cuidado, ¿verdad? Pero ¿cómo nos apasionamos? Nos metemos a fondo, escudriñamos. ¿Dónde está jugando? ¿Está jugando Memo Ochoa ahorita o no? ¿Está jugando el Chicharito? ¿Cuántos goles lleva? Nos apasionamos de algo y nos damos un clavado a eso de lo que estamos apasionados. Es bueno estar apasionados. Es bueno estar apasionados del fútbol. Es bueno tener pasión. Hay personas que les gusta la música, están apasionados de la música. Es bueno tener estas pasiones, pero la palabra de Dios en este día nos manda a estar apasionados de algo en específico, y eso es de Dios. Yo siempre he aconsejado a los muchachos, soy entrenador de fútbol americano por 20 años en las prepas del Paso, y siempre mi enfoque era, claro que queremos ganar, pero primero armar carácter en los muchachos. Y mi enfoque era: apasionense de las cosas buenas. Disfruten de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que disfrutar de este mundo, pero no se olviden de Dios. Y ese es mi consejo para ustedes en este día, jóvenes. La palabra de Dios nos manda a no olvidarnos del Creador, del que hizo todo este mundo hermoso, del que hizo este zacate para poder jugar, del que nos hizo con pulmones perfectos, con un corazón
en su lugar preciso para poder bombear a todo nuestro cuerpo. Debemos seguir apasionados del Creador, que es Dios. Debemos seguir apasionados de su Hijo amado, que es Jesucristo, que vino y dio su vida por nosotros. Está bien que nos apasionemos de algunas cosas en este mundo, pero es mejor, la palabra de Dios dice que es mejor que nos apasionemos de Dios. Aquí nos invita la palabra a estar apasionados y amando al Señor. Cuando tú amas algo, ¿qué haces? ¿Cuántos aman los carros? ¿Tú tienes un carro suave? No, todavía no, pero es tu pasión, ¿no? Tu sueño. Yo conozco personas de veras que tienen carros, oiga, y no se salen del carro. Los mira usted el sábado shineándolos, cae una gotita el domingo shineándolos, arreglando su sistema, poniendo un sistema a cada machine, poniéndole focos abajo, sus llantitas. Esas personas están apasionadas de su carro, aman su carro. Porque yo tuve un compa que cuando le robaron su precioso carro, parece que se murió un familiar. Estaba quebrantado por todo un año. Ay, mi carro, y si los agarro, y olvídense. Eso es amar algo, sentir una pasión profunda. Saben que la palabra de Dios nos manda a hacer lo mismo para Dios. Con esa pasión que amamos las cosas, debemos amar a Dios. Dios nos puso el amor para muchas cosas, para tener una pareja, una novia, una esposa, eso está bien, pero también nos lo puso para amarlo a Él. Y Dios nos está mandando amándole, dándole un poquito de tiempo en nuestra semana. Si ustedes no se congregan, les invito a que hagan un esfuerzo, porque eso es mostrar amor hacia Dios. ¿Verdad? Yo me quedo admirado que tenemos jugadores que nos visitan de vez en cuando, hacen el esfuerzo. Ahí los vemos en la iglesia y nos da gusto, porque eso muestra que están amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay veces que la mente la tenemos que controlar para amar a Dios. Se nos inculca, chavos, va a estar el pachangón y va a haber de todo, y cuando vamos a esas pachangas hay drogas, hay cosas que nos dañan. Y hay veces que no tenemos aquí control. Por eso nos dice la palabra de Dios, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay veces que nos ponemos a hacer cosas que no son lícitas, que no nos convienen. Yo tuve jóvenes muy talentosos, que en el 9 eran unas, por decirlo, unas bestias en el deporte, destrozaban a todos, mataban a todos. Pero conforme fueron subiendo de grados en el 10, en el 11, se fueron perdiendo. Y dos de ellos, ayer mirábamos una película, yo y mi hijo, y recordábamos uno de ellos que le decían los Breezy, Brisa, porque era tan veloz y tan bueno para taclear. Y dos de ellos una noche no tuvieron dominio propio, no pudieron controlar su mente. Se fueron, pistearon, llegaron a un evento escolar borrachos y los corrieron del equipo. Aquí en Riverside High School. Fue un desastre, perdimos los dos mejores jugadores, porque no hubo dominio. Así se pierden vidas todos los fines de semana. Si tú ves las noticias, abres el periódico, se estrellaron dos, se embarraron dos en una moto porque iban ebrios, estos allá, estos acá. Nosotros perdimos uno de esos jugadores precisamente, se mató en una motocicleta, no estaba bien su estado mental. Hay que tener dominio en nuestro corazón. La Biblia nos pide que tengamos dominio de la mente. Amen a Dios, jóvenes, este es el consejo este día. Amen el deporte, sí, está bien, pero primero, sobre todas las cosas, amemos a Dios. Hay una versión bíblica que dice que este es el primer mandamiento, que ames a Dios. Y si tú no has tenido una relación con Dios, si tú no puedes decir, yo no puedo amar a Dios porque no le conozco, hoy es el día perfecto para que tú ames a Dios. Hoy es el día perfecto si tú te has apartado para que ames a Dios, para que vuelvas ese amor. Yo quiero en esta tarde que todos hagamos una oración, todos juntos. La hayas hecho ya 20 años atrás, o ayer, o no sé, hoy la vamos a hacer juntos. Y si es la primera vez que tú haces esta oración, hazla de todo corazón.
todos puestos de pie. Vamos a hacer una oración de fe. Todos juntos, así con esas voces que usábamos ahí para gritar. ¡Está fuera de lugar, árbitro! ¡Suba, mijo! Todas esas voces fuertes vamos a usarlas ahorita. Cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por tu amor y por tu Hijo amado. Tu palabra nos manda a ir a tu Hijo para poder ir a ti. Y en esta tarde te aceptamos a ti, Jesús, como nuestro Salvador personal y suficiente. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues todo, muchachos, sigamos adelante con el Señor. Si hay alguien, escuchen bien ya para irnos. Si hay alguien que es su primera vez que hace esta oración, mi hermano Rivera quiere hablar con ustedes al terminar. Dios les bendiga a todos.